muy válido lo que dice ahí Silvio Benítez de Better My Boy Ebro, y voy a decirte por qué. Y es que Canelo siempre está entrenando, Canelo siempre está trabajando, Canelo tiene a Reynoso y compañía y todo lo hacen de primerísimo nivel, Ebro. Tú lo hemos visto en sus peleas que hemos ido. Lo viste ahora el 1 de enero, cómo llegó, estaba en su avión, estuvo en la fiesta de fin de año y se fue y regresó a San Diego. Vino con Eddie Reynoso a trabajar con Fran Sánchez. Canelo tiene un mérito inmenso, señoras y señores, en trabajar, Ebro, en trabajar. Una gran parte Totalmente. es la parte de su, de su, Totalmente. Y de déjame su decirte, responsabilidad, por cierto. una cosa. Canelo, evidentemente, está rodeado. Ese es el signo de la inteligencia. Rodearte de gente que es positiva y gente que te ayuda. Si vemos la historia de muchos grandes boxeadores, empezando No por decir la Muhammad, mayoría. la mayoría, empezando por Muhammad Ali y terminando con Mike Tyson. Se rodearon de truhanes. Se rodearon de truhanes. ¿Cuánta gente iba con Muhammad Ali, los entourage de 300 personas, que lo que hacían era vivir de él? ¿Cuánta gente? Yo recuerdo aquel famoso documental donde Tyson entra con 15 personas a una joyería y a todo el mundo le empieza a regalar joyas y joyas de Sí. cientos de miles de dólares. Entonces, una cosa importante es tener gente que te va a ayudar, gente que se beneficia. Por supuesto que se beneficia, pero que al final vela por tus intereses. Y yo creo que Canelo se ha rodeado de gente con mucho poder y muy inteligente. El Él es el que tema. más gana y él es el que más gana siempre y con mucha diferencia Y te sobre digo una su cosa. manejador y entrenador. Por Oye. ejemplo, lo vimos, perdón, rapidito, Ebro, dos ejemplos te voy a dar. Lo vimos con Berlanga en la pelea de Fury con Wilder, que había mucha gente y dijimos, tío, anda con demasiada gente Berlanga, con demasiada gente para lo que ha logrado hasta ahora el prospecto, que es muy bueno y tiene posibilidad, pero anda. Y además lo hemos mencionado tú y yo aquí, Ebro, Wilder tiene un asesor de lujo, no tiene un entourage tampoco, que es Shelly Finkel, que ya casi tiene 80 años, si es que no ha pasado, lo vimos bien viejito, pero es un genio, muchos Igual que años en el Fury. boxeo. Ey, igual que Fury. Fury no es tonto, No. nada. Fury, eso Y me lo dijo un anda con amigo. 17 gente, anda con su hermano, qué sé yo, y ya se acabó. Oye, acabamos de pasar de 500 personas, Ebro. Vaya día, ya se montó Gracias. la gente. Acabamos de pasar de Gracias, 500 muchas personas gracias. por primera vez en este 2022. Oye, que la semana pasada estuvimos remando como si estuviéramos llegando aquí a la Florida. Gracias. Sigan dándole like al video, por favor. Un like al video de la que me enteré, Oye, Ebro, que leí, la que me enteré que leí el otro día y en YouTube lo pueden leer. Ahora los tags no hacen absolutamente nada. YouTube te lo pone. Que tú pones los 500 caracteres, Jorge Ebro, no hacen absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hace? Título, descripción. Título, descripción. La foto. Los tags son si tú escribes algo mal. If you misspelled, te lo voy a enseñar. Ahora me acordé porque, bueno, la cantidad de gente que está. Bueno, Eduardo, es lo que dice un agente que me dijo, oye, mi Fury te voy a llegar y sabe con qué intenciones tú vienes. Piensa en esto. Canelo está en una bronca con Dazón. Canelo demanda a Dazón y Dazón demanda a Canelo. Al final, la jugada maestra era sacar a Golden Boy del medio. Sacan a Golden Boy del medio y Canelo vuelve y pelea con Dazón. Una jugada. Hay que tener unos súper abogados para saber las reglas, para moverte en un terreno pantanoso y sobre todo para que ellos vayan velando por tus intereses, porque Canelo se pudo haber quedado trabado en un tema legal con Dazón ahí, que no iba a ninguna parte y al final Golden Boy no tuvo más remedio que salirse del camino y dejar que No, Canelo hiciera sus evoluciones. y Canelo siguió el camino de Mayweather. Mayweather se separa en el 2006-2007, cuando pelea con Valdomir, que le gana sin problema. Él se separa de Top Rank, le paga medio millón por salirse del contrato y le quedaba muy poco, tal vez una pelea. Ebro, después de eso, Mayweather gana cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares que lo gana gracias a que es agente libre y a que recibe la ayuda de Al Heyman. Y te Canelo voy a decir tiene una esa cosa. probabilidad. Cuando él empieza a trabajar con Al Heyman, él empieza a trabajar con Al Heyman y había pasado gran parte de su carrera. Recuerda que él empieza a trabajar 2006, con Al Heyman. 2007, 2006, 2007, después que pelea con, que se sale de Torbán.
cuando él se alía con Al Heyman, es aquel famoso contrato con Showtime de 300 y pico millones, ¿te acuerdas? Que la primera pelea fue contra Guerrero. Él, en ese momento, dice una cosa que dice. En ese momento él dice, si yo hubiera conocido a Al Heyman desde el principio de mi carrera, yo hubiera sido trillonario. Así lo dijo, trillonario, no billonario, trillonario. Esta es la importancia de asociarse con gente que realmente vale la pena. Yo he visto muchos managers que lo que hacen es esquilmar al boxeador, pero también he visto managers que son gente espectacular, gente que vela mucho por la carrera de su boxeador. Por ejemplo, en el caso local, yo, por ejemplo, he visto a Jay Jiménez, que siempre ha estado peleando por los intereses de Luis Ortiz, y siento que Luis ha estado protegido por Jay por muchas cosas que he visto. Y así, yo siento que Canelo se ha rodeado de la gente inteligente. Sí, mira, esa gente se equivoca poco. Creo que Eddie Reynoso se equivocó. Se equivocó en buena onda. Se equivocó en buena onda cuando él plantea esto de Macau. Dice Canelo, cosa que yo también lo tomo con un grano de sal, que él se enteró con Eddie Reynoso de esa propuesta allí, y que él deja que Eddie Reynoso le ponga a su oponente y él pelea lo que Reynoso le ponga por delante. Yo creo que Reynoso, en el afán de hacer historia, que no está mal, él, desde el punto de vista de él, es sumar un título más en una división. Desde el punto y ser el primer mexicano en ser campeón en 5 divisiones. En 5 divisiones, él propone esto. Lo que pasa es que ellos no calcularon que esto se iba a trabar de la forma en que se trabó. Porque vuelvo y repito, ya el hecho de que Macau sea representado por Don King es una señal de alarma, es una bandera roja, porque yo estuve en la última cartelera de Don King aquí en la Florida y fue un absoluto desastre. Don King es un hombre que si no tiene 90 años ya los pasó, y es un hombre con el cual tú hablas y ya hablas 2 minutos y a los 15 quiere salir corriendo porque es un trabalengua lo que dice, porque ya la mente no le da. Yo no siento que Don King Promotion tenga la fuerza de antes, y no tiene ningún boxeador ahora mismo. Yo creo que lo mejor que tiene es Trevor Bryan, un boxeador pesado, y Macau en el peso crucero. Pero fuera de eso, yo no veo a Don King como un jugador, porque es el tiempo. Y él tuvo su tiempo y el tiempo pasó. Pero cuando yo me enteré que Macau estaba representado por Don King, yo dije, oh, aquí hay algún problemilla. Y cuando yo me enteré de que estaba, porque en ese momento no lo sabíamos, Eduardo, en el momento en que Reynoso pide la pelea y Sulaimán la concede, no sabíamos que había por el medio esta pelea obligatoria del 29, que ojo, vuelvo y repito, hoy estamos a qué, a 10 de enero, o sea, la pelea es en 19 días, y yo no he visto absolutamente nada de esta pelea. No está en Borrex, tú no ves a Don King hablando de ella, tú no ves a los boxeadores hablando de la pelea, tú no ves entrenamiento tanto de Macau contra de Muchunu. Muchunu está en Sudáfrica. Es muy difícil salir de Sudáfrica. Mira todo el drama de Novak Djokovic en Australia.